Saludos amigos, bienvenidos a otro vídeo de VT. En esta ocasión os voy a reseñar una baraja que me he hecho pensando en sobre todo en el clan toreador y basándola en celeridad, ¿vale? Es una baraja blocker de celeridad con un toquecito de política muy suave, o sea, muy muy ligero, pero tiene su poquito de política. Y aprovecha sobre todo celeridad y auspe, algo de auspe, celeridad y auspe. No es la clásica baraja de pistolas de toreadores, ¿vale? Y está enfocada en otro combo que, bueno, me parece divertido. La base de la baraja son estos dos vampiros, Marcelu y Ira River. De hecho, me falta un Marcelu y por eso he metido un Pazel, ¿vale? O un Lucas Hanto. Pero me gustaría tener otro Marcelu. Que bueno, en esta ocasión pues he metido a aquellos dos. Son todos príncipes y justicas. Esta baraja funciona a base de segundas tradiciones y de parities, así que necesito tener príncipes y justicas. Vale, pues vamos a analizar primero los vampiros, Ira River. Bueno, todos tienen celeridad y auspe avanzado. El resto de las disciplinas no me valen. Menos Volker, que es un príncipe de 5 con celeridad avanzada. Y Pase. Pase, que ya os he dicho que lo uso de sustitutivo. Y aunque no tiene auspe, tiene un más un intercé de base. Que con la segunda tradición pues puede ponerse hasta en un más 3 interceptar, que no está mal. Aparte tiene 3 votos y es un vampiro muy bueno. Y tiene nuestra celeridad avanzada. Caro, pero bueno, aceptable. Empezamos por ir a River, que tiene más un intercé contra acciones políticas. Y cuando juegas cartas que requieren auspe, robas una carta adicional y te descartas. Estabilidad muy buena, vas moviendo manos y vas buscando lo que te haga falta. Pues tres Ira River. Marcelu, si está ready, las acciones políticas a los Nosferatu le cuestan un blue adicional. Esto ni fu ni fa. Pero nos interesa el más uno Blade. El más uno Blade no está mal. Es bueno, o sea, y tiene lo que necesitamos. Auspe y celeridad avanzada. Correctísimo. Un poco caro, 8. Este vampiro de 7 estaría mejor, pero bueno, va, bien. Son príncipes los dos, como podéis ver. Ira River es la clave aquí. Pasamos a Madame Will. Celeridad auspe, justicar con 3 votos y más 1 Blade. Ya está. No, aquí no hay mucha historia. Es caro, pero bueno. Nos vale para lo que queremos. Volker, un príncipe con celeridad avanzada y es de capacidad 5. Excelente. Francois Villain, lo he metido para rellenar. Y bueno, tiene su más 1 Blade. Que también es como Madame Will, que tiene más 1 Blade. El tema de sangrado, pues fijaos que bastantes tienen más 1 Blade. Tiene Francois Villain, Marcelus y Madame Will tienen todos más 1 Blade, que eso nos ayuda bastante. Y la habilidad, bueno, puede robarle 2 de sangre a un vampiro más joven con más 1 sigilo. Bueno, ve. Lucas Halton de relleno, otro príncipe. Y una vez por acción, si bloquea, quema 1 de sangre y no se gira. Tiene auspicialidad, que es lo que queremos. Y 2 votos. Y pases, que ya lo he reseñado antes. Vuelvo a indicar que lo ideal es tener 3 Marcelus y 3 Ira River. Pero bueno, yo lo que tengo es esto y con esto me he apañado. Volker va muy bien también esta baraja, porque por 5 tienes tu príncipe con celeridad. Y bueno, se puede poner un más de intercé. Y básicamente es esto. Vampiros que quizás sobran un poco o que son caros para el concepto. Madame Will, Pace, Lucas Halton y Francois Villain. Estos vampiros, bueno, si sacas uno de ellos para acompañar, si vas bien de voto, sacas por ejemplo a Villain o a Lucas Halton. Y si estás de voto apurado, pues intentas sacar a Pace o a Madame Will, que son justicas y te dan algún voto más. Y está la crista, básicamente. A mí me gusta esta crista, es grupo 2-3. Y son, a mí me gustan estos vampiros, son buenos, ¿vale? Bien. Sobre todo toreadores, Brulla y algún. Y el Tremere. Vale, bien. Y ahora os voy a empezar a reseñar las cartas Master. Sueño la Esfinge, Sangre Gigante, un Direct Intervention, un Jay Washington y tres Blood Duel. La gente prefiere meter Vessel, pero es que yo prefiero la Blood Duel. La Vessel es muy buena también. También tiene cabida, podría tener cabida en este mazo.
Por ejemplo, dos Blue Duel y una Vessel. Sí, ¿por qué no? Pero no sé, he metido tres Blue Duel y la probé y ahí funciona bien, hombre. Así que estas son las Masters, poquitas Masters. Pasamos a las acciones. Las acciones, un Revelation. Siempre me gusta meter un Revelation en todos los mazos de interceptar, porque es bueno saber qué es lo que tiene tu presa en la mano. Sobre todo las juegas en avanzado y la defiendes en avanzado. Y haces que tu presa juegue con la mano abierta. Muy útil. Por un Blue, está genial. Parity Chip. 6 Parity Chip. Aquí es como vamos a intentar recuperar un poco de sangre y hacer un poco de daño. ¿Vale? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 parity. No es mucho, es poquito, pero bueno, para ir rematando y recuperándonos un poco. Y hay más los sangraditos que podamos hacer. Para interceptar, bolos convergentes, un corazón de Nichetu, un Ivory Bow, una gran madre de Oitali. Esta carta a mí me gusta meterla, es útil. Y hacer que los vampiros de tu presa o predator entren girados, e incluso con un número de sangre, no está mal. Y un cartón, un amigo cartón, que siempre va bien. Cartón, cartón, mola. Poquitas acciones también. Pasamos a la parte principal del combate, del mazo del combate. Como podéis ver, es un mazo de combate, ¿vale? El mazo de combate no tiene muchas cartas diferentes, ¿vale? Se basa en Vampiria Spi, de las cuales mete 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el Vampiri Spi te da con celeridad una esquiva con una presa opcional. ¿Vale? Esquivamos la primera ronda y tenemos una presa y presionamos. Y en la presa es donde metemos un riposte. El riposte es una carta de combate que no cuesta uno de blue. Y finaliza el combate llevándose el minion opuesto, dos daños no prevenibles. Y te dice que solo no la puedo usar en la primera ronda. Esta es un mazo de segunda ronda. Entonces meto 14 ripostes. Lo primero es esquivar con una presa, presionar. Y nuestro golpe es un riposte con un combine. Y meterle dos de daño al contrario. 14 ripostes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 ripostes. Y aderezamos el riposte con un target vital. El target vital hace que el riposte no meta 2 de daño, meta 4 de daño. Siendo la única opción del oponente descartarse dos cartas para que en vez de hacerle 4 de daño imprevenible, sean 2 de daño. ¿Vale? Entonces, esa es la idea del combo de este mazo. Como veis, es muy sencillo. Lo único malo que requiere es segunda ronda. Siempre vamos a buscar la presa. ¿Vale? El fin de combate, pues, a no ser que se nos juegue un inmortal, pues. Y contra los inmortales tenemos maniobras. ¿Vale? Ahora veremos las maniobras. Bueno, target vital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 targets vital, una cantidad más que suficiente. 9 targets vital, más cartas de combate. Bueno, esto es de combo, modificador de acción, combate, presa. Bueno, o una maniobra, una presa, o un más uno sigilo. Oye, mira, siempre me gusta tener un par de posibilidades de entrar ahí con un punto de sigilo que en algún momento de la partida puede ser fundamental y te puede dar un punto. Te puedes llevar un Matusalén por delante con este punto de sigilo. Llevo un par de ellos, no llevo muchos porque consume sangre. ¿Vale? Pues un par de Resist Air Grass y Side Slip. Side Slip llevo 4, 4 Side Slip, que es o una esquiva o previenes un daño. Bueno, un poco de prevención es mínima, pero bueno, te puede librar ese puntito grabado. 4 Side Slip. Por último, de combate, 3 flash, maniobra o presa o maniobra con una presa. Opcional. ¿Vale? Vemos que tenemos bastante posibilidad de presionar. Presionar, tenemos muchas presiones. Podríamos meter trap, pero el flash te da la maniobra y la maniobra te puede salvar el culo en muchas situaciones. ¿Correcto? Pues este es el combate que monta el mazo. Bastante sencillo, en verdad, no tiene mucha historia. El malus que tiene es que es a segunda ronda y los mazos a segunda ronda pueden funcionar, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, yo lo he probado y a mí me funciona bien. Y por último, la parte de interceptar. Que bueno, está justita, pero no va mal.
Tenemos las segundas tradiciones. Las segundas tradiciones, toda la crista la puedes jugar. Y es un enderezarte más un más 2 interceptar. Entonces, pues de esto llevamos 9 segundas tradiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundas tradiciones. Ya tenemos 9 enderezarnos. Los ojos de Argus, pues lo mismo. O nos enderezan, que se sumarían a los 9 enderezas de las segundas tradiciones. O más 2 interceptar contra acciones directas a nosotros. Bueno, pues llevamos algunos ojos de Argus. 1, 2 y 3 ojos de Argus. Bueno. Telepathy Misdirection. Podemos deflectar o tener intercept. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5 Telepathy Misdirection. 5 deflectar. O más un intercept. Quick Insight. Más 2 interceptar y con una maniobra. Perfecto. Más maniobra y más interceptar. 1, 2, 3, 4, 5 Quick Insight. Y el Sai para interceptar alguna acción que nos moleste o que nos vaya a hacer daño de algún tercero. Pues llevo un par de ellos, un par de Eagle Sai y además más interceptar. En Hace Senses, que esto es un clásico, bueno, me gusta siempre meter algunos, pues metemos un par de ellos, ¿vale? Y otro deflectar, un My Enemy's Enemy, bueno, un tercer o un deflectar contra sin que nos cueste blue, ¿vale? En verdad nos llevamos 6 deflectar, que no está mal. Y este es el mazo, señores, es muy sencillo y el juego es poner en mesa a 3 vampiritos o 2 por lo menos, controlar políticamente la mesa en la medida de lo posible y bloquear sobre todo a nuestra presa, que es lo fundamental, evitar que desarrolle su juego nuestra presa y dándole sangraditos de 2 o de 1. Bueno, tenemos vampiros que sangran de 2, Marcelo, los que os explicaba antes, y los combates tenerlos muy claro y a segunda ronda y hacerle 4 de daño en un combate. No es moco de pavo, está bastante bien. Entonces, como podéis ver, es un mazo muy sencillo, muy, no es difícil de hacer, no tiene cartas especialmente extrañas. Y bueno, pues esto es la fricada que me he hecho. Esto ya a gusto del consumidor. Os puede gustar más, os puede gustar menos. Bueno, yo lo he probado y funciona bien, no funciona mal. Desde luego no es un mazo de torneo de sigilo sangrado y para adelante, amigos. Esto ni es de combate puro y duro, ¿vale? Combate bien, pero si te coges un mazo de inmortal, pues adiós muy buena. Porque claro, esto es lo que tiene. O de golpes no esquivables, pues también te destrozas, ¿sabes? Entonces, pero vamos, en general, salvo que sea un mazo muy específico de esos, o un mazo de combate muy muy preparado, con animalismo, con pollos y tal, el mazo funciona muy bien, bloquea muy bien. Yo lo he probado en una mesa de combate fuerte incluso con vampiros de animalismo, con negros, lo probé ayer, y el mazo bloquea bien, se defiende bien y puede hacer su punto tranquilamente. Una mesa quizá ya es más complicado y poco más. Espero que os haya gustado el mazito, una reseña breve y nada, ya subiré el próximo. Sí, perdona la calidad del vídeo y los fallos que haya tenido en los comentarios de las cartas. Supongo que las he dicho bien, pero bueno, si me equivoco en algo, decídmelo y lo pondré en la descripción del vídeo. Poco más. Hasta la próxima, compañeros.